Gracias. Gracias. Hola. Esa se llamaba el funeral del rey del Topacio. Yo soy del Topacio, es un barrio en Ibagué, que es una ciudad en el Tolima, que es un departamento en Colombia, que es un país en Sudamérica. Y eso, el Topacio es mi barrio, y esa era una canción sobre un asesinato en mi barrio. Y la que sigue es una canción que creo que no exagero si digo que trata del tema que trata toda la música latinoamericana, que es la transmigración de los pollos. Esta es una canción sobre unos pollitos que se suicidan para transmigrar en el cuerpo de unas tenderas y comerse el maíz de las tiendas. Pero bueno, luego todo se desmadra y hay desafío al Estado-Nación, los temas naturales de la música popular. Esa se llama la fiesta de transmigración de los pollos. Que saltan del campanario se fundirán con la noche o con la tierra mojada. Gracias. Estas que siguen son dos canciones y la primera se llama Las Inmigratas y eso habla un poco sobre sobre ser un inmigrante. Yo soy de Colombia, como dije antes, pero ahora soy español también, me dieron nacionalidad española, me tocó jurarle lealtad al rey de España. Y la que sigue es una canción que se llama La gente que yo conocía, toda se está muriendo, y la primera es de mi último disco y la segunda es del penúltimo disco. Y también quería decir que en la primera, o entre medias, habla mi papá. Entonces, bueno, eso, que es bonito que habla mi papá. Listo, que los quiero mucho a todos. Tengo que decirles que los quiero antes de cantar lo que les voy a cantar. Mariano, don Higinio Nieto, Alfonso el Culebro, Delvincito Ramírez, don Pastor Chala. Gracias. Yo sé que aquí también hay un dicho análogo a este, pero en Colombia hay un dicho que es el muerto al hoyo y el vivo al baile. ¿Vale? Acá se dice el vivo al bollo, ¿no? ¿Cierto? ¿Verdad? Pero allí es al baile, que, bueno, a lo mejor habla bien de nuestras epistemes. Esta es una revuelta que hice yo que se llama el vivo al muerto y el hoyo al baile. Un chiste muy tonto. Pero bueno, es también de un asesinato, que es como mi tema ahí, que estoy machacando. La lírica de cine, como de horror, de terror, o horror a lo mejor. El vivo al muerto. Quedan un par, ¿verdad? Esta que sigue se llama La niña cuántica, es una canción sobre una niña a la que le gusta la física cuántica. Y listo, eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Gracias. Esta es la última. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Encajados y al Teatro por invitarme. Y a Josele, sobre todo. Y a todos por ser tan bonitos y tan bonitas. Y no sé si nos vemos más, pero bueno. Es la primera vez que vengo a Gijón, así que me voy muy contento. No he comido fabada todavía, por si alguien tiene una fabada. Molaría que alguien tuviera de verdad una fabada, a ver cómo me quedaba. Y esta es la última, se llama Las Urracas, es una canción sobre dos urracas que se matan a picotazos. Es la última canción de mi disco nuevo que se llama Cuando tengo fiebre veo la cabeza de un leopardo magnífico, que es pues los títulos cortos que uno usa para entrar en los 40 principales. Y eso, gracias, gracias por ser tan bonitas y chao. Chao, gracias.